Muy buenas tardes, muchas gracias por atender este evento tan significativo, tan importante en este día 8 de octubre del 2018. Bienvenidos sean todos ustedes. Gracias a la gestión del doctor Francisco Javier Álvarez Chávez ante la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, SEDIS, del Estado de Jalisco, hoy es posible entregar estos apoyos a personas con discapacidad auditiva y motora a través de aparatos auxiliares auditivos y sillas de ruedas, respectivamente. Por tal motivo, quiero dar la bienvenida a nuestro presidente municipal, doctor Francisco Javier Álvarez Chávez. Bienvenido, muchas gracias. Junto con él lo acompaña la licenciada Mariana Martínez Torres, síndico municipal. Contamos con la presencia de los regidores, técnico Juan Antillón Ruelas, Leticia Cepeda Ramírez, Manuel Salvador Contreras Magaña, ciudadana Marta Leticia Chávez Jiménez y ciudadano Modesto Bertancourt Ramírez. Muchísimas gracias por acompañarnos. También nos acompaña el técnico superior universitario Raúl García Carmona, director de Desarrollo Social y Humano de este ayuntamiento. Bienvenido, muchas gracias. Señoras y señores, tenemos el saludo por parte de nuestro presidente antes de hacer la entrega de cada uno de esos artículos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecer la presencia de Martita, nuestra regidora de Asistencia Social, Marta Chávez, de nuestros compañeros regidores Leti, Manuel Salvador, Juan Modesto y especialmente al licenciado Liborio Peña Verde, que viene coordinando siempre con mucho entusiasmo en beneficio de la gente, la Secretaría, la SEDIS, Secretaría de Integración Social del Gobierno del Estado. Gracias, licenciado. Agradecer la presencia del canal 16 de Televisión por Cable, nuestro canal 52, nuestra síndico municipal. Y también a Raúl García Carmona, que es nuestro director de Desarrollo Social y Humano. Y aquí están las personas beneficiadas, unas vienen directamente, otros en representación porque sus familiares están, pues, algunos pues se les dificulta el traslado aquí para recibir este beneficio, pero vienen en representación, pero ya hay el testimonio de que sí ocupan principalmente la silla de ruedas y un aparato de audición que les va a permitir pues apoyarse en esa discapacidad. Y bueno, muy contentos de que nuestro gobierno municipal apoye sin distinción a todas las personas que así lo necesiten. Vamos a seguir gestionando sillas de ruedas y más apoyos de la Secretaría de Integración Social, que ahorita nos va a explicar nuestro amigo representante regional de aquí, Liborio Peña. Muchas gracias. Efectivamente, nos sentimos muy contentos de tener la presencia de Liborio Peña Verde, que es precisamente el representante de la región 06 de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco. Primeramente, saludar al presidente Francisco Javier. Muchas felicidades por su nuevo encargo. Ya viene de un encargo también muy importante, del cual inició a hacer las gestiones, las cuales ahorita tenemos. Ya actualmente como presidente, bueno, está haciendo valer lo que viene siendo las gestiones a todo su cabildo, a sus regidores, Raúl, Modesto. Principalmente estos apoyos son sillas de ruedas para las personas que en realidad no pueden caminar, que necesitan que los trasladen ya sea a algún lado, a alguna necesidad fisiológica o también trasladarlos a lo que vienen siendo darles sus atenciones médicas. Y el aparato auditivo, el cual a través del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval les mando un saludo, una felicitación a los beneficiarios, reciban un cordial saludo del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, que él es el que está encargado y preocupado de todas estas situaciones de los discapacitados, personas con discapacidad, que es la palabra correcta. Personas con discapacidad, ya sea motora, auditiva, ahorita no estamos manejando lo que viene siendo para la ceguera,
pero ahorita lo que vienen siendo sillas de ruedas, aparatos auditivos, aquí están. Y sí, esto fue gracias a la gestión que ha estado haciendo nuestro presidente desde que era diputado. Ahorita ya con el actual cargo de presidente, pues nos sigue pidiendo aparatos auditivos, sillas de ruedas, todo lo que se pueda para traer beneficio a lo que viene siendo el municipio de Tamazula. Entonces, presidente, muchísimas gracias. Estos aparatos ahorita, el aparato es un aparato auditivo. Ese aparato auditivo tiene más o menos un costo de casi 20,000 pesos, presidente. Las sillas de ruedas, bueno, ya estamos hablando de unas 2,500, 3,000 pesos, pero pues es una derrama económica para empezar muy buena, la cual pues yo creo que en estos meses se va a seguir viendo más derrama económica en cuestión a aparatos ya en especie. Entonces, felicidades, presidente, felicidades a los beneficiarios, y ahorita enseguida vamos a hacer la entrega tanto del aparato auditivo como de las sillas de ruedas. Gracias. Muchas gracias, Liborio. Un buen amigo. Y a continuación haremos la entrega entonces de cada uno de esos artículos. En primer lugar, a la señora María del Carmen Nájar Arriaga o su representante, para que se le haga entrega por parte de nuestro señor presidente, de Liborio Peña, de la síndico y los regidores, de este importante apoyo a la señora María del Carmen Nájar Arriaga. Ahí está ya, en su silla de ruedas. Una acción muy loable por parte de esta administración para todas estas personas que padecen de alguna discapacidad. Felicidades, señora María del Carmen Nájar Arriaga. La siguiente silla de ruedas es para José Udave García o su representante. Aquí en esos momentos le entregan la silla de ruedas que pertenece a José Udave García. A su papá, él es su hijo, su papá es el beneficiario, así es de que muchísimas felicidades y enhorabuena, y ojalá se le sea de mucha utilidad. La siguiente es para Ana María Madero Diego. Aquí está su representante, Ana María Madero Diego. ¿Quién será la encargada, su hija, de llevar esta silla de ruedas para Ana María Madero Diego? La siguiente silla de ruedas es para José Antonio Hernández Gutiérrez, mejor conocido como el Tortas, un buen amigo. Muchas felicidades, José. Ahora sí estrenar. Ahí está. Muchas felicidades. La siguiente silla de ruedas es para María del Rosario Valencia Ortiz. Su representante es su nieta, precisamente, quien recibe esta silla para esta señora de 93 años. Muchas felicidades. Enhorabuena. El aparato auditivo va para Mónica Fermín Beltrán. Mónica Fermín Beltrán recibe este aparato auditivo con valor de más de 20,000 pesos. Muchísimas felicidades. Ese es un gran esfuerzo, un gran trabajo de gestión por parte de nuestro presidente municipal, doctor Francisco Javier Álvarez Chávez. Gracias a ello, ahora tenemos ya a 5 beneficiarios de sillas de ruedas y una persona con aparato auditivo. Muchas gracias también a la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, representada en esta ocasión por Liborio Peña Verde. Gracias también a todos los regidores, a nuestro síndico municipal por su presencia, y muchas felicidades, enhorabuena para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Ahora la foto oficial.